que lo encontró muerto en una casa. Ella siempre, la rutina que tenía, salía de trabajar y ella volvía. Siempre entraba a las 11, salía a las 7 de la mañana. Priscila mandó un mensaje a un amigo manifestándole que la situación más o menos estaba controlada, que si no la dejaba, que le avisen a su papá. Pensaba que ella se quedó a hacer otro turno, porque era de quedarse a hacer otro turno. Claro. Le pido que ella aguante, que la estamos buscando, que tenga esa fortaleza. Aguanta, Pri. No quiero hablar nada, no quiero, por favor.